A ver, pero ahí no está respondiendo en este momento. ¡Nos mandó la uno! Pero le deformamos la voz, ¿no? No, pero no dijo nada ya. Escuchemos, el audio de la polola. El audio de la polola, aquí está. Atención. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué andáis dando tu Instagram? ¡Oh! De nuevo, por favor, quiero escucharla de nuevo. La polola de Ismael, cuando él salió al aire, dijo, ¿puedo dar mi Instagram? Y lo cortamos. Entonces ella pensó que iba a dar su Instagram personal. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué andas dando tu Instagram? Frases con música de tensión. Oye, podríamos hacerla, pero lo merece. Sí, porque ¿sabe qué, amigo? Sí. Oye, está bueno. Escucho el tono y sabes que me trae unos recuerdos, Aranda. ¡Me trao, no recuerdo! Ahora, impegado en el taco, te dejamos con... Frases con música de tensión. Oye, la gente a través del WhatsApp empezó a pedir la sección, ¿eh? Sí. La empezó a pedir. Sí. La empezó a escribir, muy bien. Ya, inauguramos esta sección con la frase de la amiga, entonces. Ahora... Disculpa, si usted tiene alguna frase de esas que te paran los pelos, de esas que te dejan estupefactos... Grábela y siempre antes cuente a qué le sucedió con esa frase. Ore, ahora, si alguien quiere hacer lo mismo que hizo Ismael y mandarnos alguna vez un audio que le hayan mandado así como paqueándolos de sus parejas, mándelo. Sería ideal. Que lo mande. A eso tiene un doble bono. Ya, perfecto. Si nos mandan, si son así de valientes como Ismael, que encuentro que Ismael es valiente. Es súper valiente. Es valiente, weón, es valiente. Yo siempre, yo soy valiente. Es de verdad, es de verdad. Yo siempre pongo los audios de la Rusia al aire, ¿sí o no? Como por ejemplo este. Esta es una frase con música tensión, sí, clásica. Voy de vuelta y te voy escuchando. Por esencia, esa es la frase que más hace a Víctor temblar, ¿eh? Sí, va a ser. Quiero, puedo escucharla de nuevo, la frase. Ya, escuchémosla entonces. La polola de Ismael. La polola de Ismael. Aquí está. Oh, a ver. Ah, perdón, ahí va, ahora. Ahí va. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué andas dando tu Instagram? ¡Oh! Si me deja de la guata a mí. Mira mi polola. Se la apretó todo. Se la apretó la guata. Se apretó todo. Oye, aquí nos mandaron un audio. Será el mismo arma. Aire, espérate. Guatones, mire, esto le pasó a un amigo. Ya, ay, a ver. Y la pareja le dijo: oye, ¿cuál es esa prima del sur que tanto habláis tú? ¡Oh! ¡Oh! Con la prima del sur. Oye, el mismo auditor nos reenvió un audio. ¿Será el mismo audio? A ver, le doy play. De guatones, mire, era el mismo esto audio. Le pasó. Era el mismo audio, quería escuchar dos veces. A ver, lo escuchamos por acá. ¿Qué pasó el viernes cuando saliste? Yo ya sé, pero quiero que tú me cuentes. ¡Oh! Esa dolorosa. No, yo sé, pero quiero que tú me lo cuentes. Porque ¿qué le cuento? ¿Dónde te afirmáis? Claro, ¿qué parte saco? ¿Qué parte saco de la historia? Si oye, ya sabes. Ahí, esa. Oye, amigo, ¿te la han tirado esa dolorosa? ¿Sí? Soy el campeón de que le han tirado frases con música de canción. ¡El campeón! Tenemos más. Tenemos más. A ver, por acá. Como cuando eres profesor. Y te dicen, oye, ¿por qué esta mina está revisando las historias de mi Instagram? Como el profe. ¿Qué onda? ¿Es alumna tuya? ¡Oh! ¡El profe! ¡Es alumna tuya! Espero que sea profesor universitario, amigo, porque... No están los tiempos, ¿ah? No están los tiempos. No están los tiempos. Tenemos más. Un par de guatones, esto le pasó a un amigo mío. Ya, menos mal. Se estaba duchando. Ya. Y le suena el teléfono y la señora le dice, amor, te está llamando mecánico 2. ¡Oh! Le pone el nombre, pero no. Tenemos más. A ver, escuchamos. Me pasó a un amigo de un primo de un tío. Eso es bueno. Me dijo, oye, si ya estáis en tu casa, ¿me puedes mandar una captura de pantalla de tu wifi? ¡No! Mandar la captura de pantalla de wifi. ¿Del wifi? Sí, pues, que está ahí en la casa. Oye, ese es mal amigo. Acaba de enseñar una... ¡Oh, no! Una toxicidad máxima. Una toxicidad máxima. Una captura del wifi. Manda un pantallazo al wifi para que cheque esta gente. Le recomiendo desde ya que le saquen todos un pantallazo al wifi cuando estén en su casa. Le recomiendo desde ya. Está buena, que lo hace. Oye, me está acordando de algo que le... ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasó? Ay, qué raro. No, ¿un vecino o le pasó a usted? Le pasó un vecino. Ah, qué bueno, qué bueno. Se fue a un hotel en el norte. Allá. En un hotel, qué random. ¿Calama? Y fue con... No, no, el norte, más. Un hotel. Y llegó al hotel y me dice, oye, me metí al computador y está con wifi y lo agarró el tiro. ¡Oh! Una
frase con música en acción también sería que llegáis con tu pareja al motel y te agarra el wifi al tiro del motel. Sí, te agarró el wifi. Uy, te agarró el wifi. Qué grande. Tenemos más, atención, aquí. A ver. Patones, miren, esto le pasó a un amigo. ¿Ya? Y saben que el bueno se fue a carretear. ¿Ya? Y le dijo a la pareja que estaba en la casa. ¿Ya? Y la pareja le dice, ya, pero ¿me pueden mandar una foto del control remoto? Control remoto, qué difícil, ¿no? Si están pidiendo un montón de cosas, ¿cómo lo hago? Una foto del control remoto, güey. Oye, están dando muchas ideas ustedes. Oye, espérate, nos acaban de reenviar otro audio. A ver, escuchemos. ¿Para qué andáis mandando mi audio, Ismael? ¡Oh! ¡Ya! ¡Hasta ahí no va a llegar! ¡Ismael! ¡Se acabó! Esas fueron las frases con música de tensión. Ya. Con el par de guatones. Perdónanos, Ismael, si te metimos en un problema. Perdón. Te pedimos disculpas. Parece que el fijado del día de hoy llega hasta aquí nomás, ¿eh?